Vamos a preparar un plato que gusta a todos y que por lo general siempre está presente una vez por semana. Casualmente hoy en el restaurante este es el almuerzo, un rico asado a la olla, pero ahí voy a presentar con un rico arroz cresú. Los clientes prefieren ese arroz cresú como el nuestro y té. Ñanemba de té, tea. ¿Cómo estamos, don Julio? Bien, bien, estoy hablando de comida, no me escucha, no me hace caso. ¿Eh? ¿Cómo le trata la Pero feliz de la vida? Aquí estoy hablando del asado a la olla. Por supuesto, esto cuando llegué al canal tipo 8 y media, ya puse, fíjense que está empezando a hervir. Tengo unos cortes más que voy a poner. Esto para mostrar, ¿eh? Después no digan que es muy pobre mi asado a la olla, ¿verdad? Esto hay que tiernizar muy bien y para el asado a la olla la carne tiene que tener un poco de grasa y tiene que tener un poco de tendón. No puede ser pura pulpa porque va a resultar muy sosa, desabrida, sin gracia, sin gusto, nada, ¿eh? Bueno, ¿qué le tengo que agregar a esto? Le he hecho apenas una hojita de laurel. Le he hecho apenas una cabecita de ajo, pero así, así, estrujadita. Fíjate, así, mi querido director. ¿Eh? Un diente de ajo, chácate ahí. Y yo acostumbro a tirar también así cebolla cortada en mitad. ¿Eh? Va ahí, cebolla cortada en mitad. Ahí esto ya tiene sal, fue lo único que le agregué. Y ya dejamos que siga justamente la cocción. Levanto incluso la temperatura, que siga hirviendo ahí, porque tiene que resultar aquel asado en la olla. Primero, tiene que tener grasa. Una vez, el propietario de un restaurante me invita, bueno, fui a conocer su restaurante y encuentro en el menú, justamente rezaba así, ¿eh? Asado a la olla como de la abuela, no sé con qué. Bueno, después del momento me tentó tanto, entonces yo pido y me sirve, pero era una carne cocida a la olla, pero con una suerte una compota de cebolla encima. Y el asado a la olla para mí es una carne que se hierve así, que se deja evaporar totalmente el agua y queda ahí, está chururú. Por eso tiene que tener asado a la olla. Cuando comes te tiene que quedar esa grasita por la boca, si no, no es asado a la olla. No tiene que tener salsa, porque si no es una carne a la olla con salsita, ¿eh? Eso es, así tiene que quedar nuestro rico asado a la olla. Fíjense que tiene su grasita, tiene justamente su huesito también, tiene tendones, así tiene que quedar, ¿eh? Levanto entonces temperatura, tapo que siga la cocción y seguimos ya con el programa, ¿eh?